Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Necaxa TV. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Y el día de hoy, como pueden ver, tenemos a una súper invitada especial, Ale Medina. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lenia? Muy buenas tardes a toda la gente que nos ve. Un gusto estar con ustedes, con la gente de Necaxa TV, por supuesto, trayéndoles todo el detalle de lo que ha ocurrido con el equipo de Aguascalientes a lo largo de la semana, por supuesto. Así es, y antes de comenzar con toda la información, les recuerdo los medios de comunicación por medio de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Club Necaxa y en Twitter @ClubNecaxa para que nos regalen un like, nos sigan, cualquier duda, comentario que tengan, si quieren mandar saludos por medio de las redes sociales, estamos en contacto, ¿verdad, Ale? Así es, por supuesto. Además, también recordarles el hashtag NecaxaTV, que mire, ponga usted mucha atención porque a lo largo de este programa, por supuesto, y más adelante, será de suma importancia para todos sus comentarios, obviamente a través del Twitter, como @NecaxaTV. Por supuesto, pues estén muy atentos. Exactamente, va a haber por ahí un par de sorpresas, pero ahora sí comenzamos con toda la información porque, Ale, ganamos en esta ocasión. Necaxa se fue a Tamaulipas a jugar contra Correcaminos y quedaron 2-0 a favor de Necaxa, obviamente. Y la verdad, estamos muy contentos de que este partido se haya ganado. Efectivamente, un partido interesante el que tuvo el equipo de Aguascalientes justamente ante el equipo de Correcaminos allá en Ciudad Victoria. Y definitivamente, además, también quería comentarle a toda la gente, el equipo de Aguascalientes sigue invicto en calidad de visitante. Esto sin duda habla del buen trabajo que se está haciendo en canchas ajenas y que, bueno, pues está pesando, por supuesto, la visita de los Rayos de Necaxa a los diferentes estadios de la Liga de Ascenso. Y en esta ocasión, pues lograron imponerse 2-0, sin duda importantísimos para ellos. Exactamente, y es contra un rival muy, muy complicado, la verdad. Pero aún así, Necaxa lo dio todo y ahí se tuvo una victoria. Hay que recordar que los goles fueron uno de Jesús La Pulga Gómez, que es el segundo que lleva, está haciendo muy buen trabajo, y de Kevin Chaurán, que vuelve con todo a la cancha. Así es, que viene además de una lesión, un rato pues de estar por ahí en recuperación, en rehabilitación, y bueno, pues que ahora justamente está reapareciendo y lo hace haciendo anotaciones muchos meses fuera de las canchas, y ahora pues nuevamente regresa, y regresa literal con el pie derecho. Sí, ahora sí, con todo. La verdad que estamos, toda la afición obviamente está súper contenta de que Necaxa va subiendo poco a poco, está haciendo muy, muy buen trabajo, la verdad. Sí, se ha trabajado fuerte e intensamente, y como te decía, es importante porque ahora de visita también Necaxa pesa, y eso sin duda es muy importante porque los rivales que estarán recibiendo a los Rayos de Necaxa saben que es un equipo fuerte como visitante y saben pues que van justamente a arrebatarle los 3 puntos. Exactamente. Y nos vamos con la tabla general. En primer lugar tenemos a Lobos BUAP. En la segunda posición tenemos obviamente a Necaxa. En la tercera posición, Alebrijes. Cuarto lugar, Mineros. En el quinto, FC Juárez. Sexto, UDG. Y el séptimo, tenemos a Zacatepec. Así que vamos muy bien. Sí, la verdad es que sí, sobre todo, Eli, comentarle a toda la gente, estos primeros dos lugares que están compartiendo justamente Lobos BUAP y el equipo de Necaxa, así como Alebrijes, pues estos tres equipos tienen justamente la misma cantidad de puntos. Sin embargo, hay que recordar, la diferencia de goles es lo que los mantiene o los pone justamente en el lugar en el que están, y al momento los que mencionaste son los calificados o quienes estarían calificados a la liguilla. Obviamente, los Rayos de Necaxa tratando de llegar al liderato para meterse a la fase de semifinales de manera directa, no será fácil. Tiene rivales muy fuertes como lo es Lobos BUAP, como lo es Alebrijes, y por ahí los Mineros de Zacatecas, que también vienen pisando fuerte. Así es que una tabla general muy pero muy cerrada, 3 equipos con la misma cantidad de puntos, pero por supuesto pues será complicado lo que esté haciendo Necaxa para tratar de conseguir esta suma de puntos y meterse hasta el primer lugar. Claro que sí, al final de la temporada va a estar ahora sí que una intensa lucha por seguir subiendo. Pero pues esperemos que Necaxa dé todo lo que tiene para poder seguir ganando. Todavía le falta enfrentar a Lobos BUAP. Sí, que es el rival directo. Exactamente, que es el fuerte. Pero todos tenemos fe en que lo va a ir muy bien. Definitivamente sí. Y sabes que también así ha ido muy rápido este torneo. Elia va ya a la 7ª jornada, se estará jugando la 8ª. Pero la verdad es que ha pasado bastante rápido el tiempo y los Rayos no han dejado justamente de hacer esta suma de puntos, tanto de local como visitante. Así es que, pues bueno, vamos, ¿qué te parece, Eli, a conocer acerca de los siguientes rivales que tendrá justamente el equipo de Necaxa? Y bueno, platicar que, bueno, pues el partido que viene justamente pues en esta
semana será el día de mañana y será de visita contra Zacatepec. Esto en la Copa MX será un partido intenso, sin duda. El equipo ya realizó el viaje, ya está justamente realizando este viaje para llevar a cabo este partido de Copa MX, que no ha dejado de ser un torneo importante para el equipo de Aguascalientes. Y por otra parte, bueno, pues el próximo fin de semana, 5 de la tarde, Estadio Victoria, el equipo estará recibiendo a Coras de Tepic, un rival también bastante, bastante fuerte. Y bueno, pues así están las acciones para los Rayos de Necaxa durante esta semana, dos partidos en una. Exactamente, dos partidos importantes. Y recordarles que el sábado ahí en las instalaciones del Estadio Victoria, como siempre, vamos a estar haciendo el reportaje de color, que es el pulso de la afición, para que de verdad si nos ven, nos busquen, ahí nos vean, se acercan con nosotros, manden los saludos, nos digan su opinión, echen porras obviamente y vayan con toda la actitud, así que pues búsquenos y esténse muy atentos porque por ahí vamos a andar en el Estadio Victoria. Y en esta semana, bueno, más bien la semana pasada, se llevó a cabo el Maratón del Libro 2015. Tuvimos la oportunidad de estar platicando con la doctora Blanca Rivera Río de Lozano y con el equipo de mercadotecnia y de prensa de Necaxa, ya que ellos hicieron esta noble causa de ir a donar unos libros. Pero, ¿qué te parece? Vamos a ver la nota. Vamos a conocerla. Caxa siempre ha estado preocupado y ha tenido el compromiso con la sociedad de Aguascalientes para poder apoyar en estas causas, sobre todo en este ámbito que es muy importante la lectura, promoverla en nuestro estado. Con un compromiso muy grande con la sociedad de Hidrocálida, que nos ha recibido con las manos abiertas como equipo, y bueno, siempre todo el personal administrativo, realmente somos una familia que está apoyando todas estas nobles causas que el gobierno de Aguascalientes pues organizan, ¿no? Sobre todo. Era que la gente donara un libro y más les pedíamos nada más que hicieran una aportación simbólica de 30 pesos para poder obtener un boleto para los próximos dos partidos, que es contra Coras y Zacatepec. O sea, ahí para fomentar la sinergia del deporte y la lectura de nuestro estado. Doctora Blanquita, un placer estar aquí en el Maratón del Libro 2015 y aparte que el día de hoy sea una marca súper importante que lo es Necaxa. Ay, claro que sí, pues estamos muy contentos, muy agradecidos siempre por su apoyo, por su respaldo y de verdad mi respeto para todos los jugadores, para su director, para cada uno de ustedes, también para los aficionados, decirles que el ejemplo que siguen dando son líderes y es muy importante que siempre contribuyen a todas las causas, a todos los llamados que hacemos a través del DIF. ¿Alrededor de cuántos libros se van a recaudar? Pues espero que superemos la meta del año pasado. El anterior reunimos más de 20,000. Esta es la cuarta edición y ya hemos reunido, la quinta edición, perdón, y ya hemos reunido más de, ¿cuántos libros? 50,000 libros, 50,000 ejemplares. Esperemos que sigamos recolectando, pero principalmente gracias a la población, gracias a ustedes, gracias al gran equipo Necaxa, totalmente Hidrocálido, que nos está poniendo ejemplo en que se suman a todas las causas. De verdad, me siento muy orgullosa de que, siendo como son ustedes, sigan teniendo esa gran responsabilidad social con toda la población. Y de verdad les invito a que acudan a nuestros círculos de lectura, a que vean en dónde están parando todos estos libros y principalmente a toda la población, que hagamos muy buen uso de todos estos libros, porque es un gran ejemplo el que estamos dando a todo el país, que a través de un libro podemos darnos la mano, podemos abrir nuestros corazones y podemos descubrir mundos inimaginarios. De verdad, muchísimas gracias, porque usted siempre se preocupa por toda la sociedad. Mil gracias. No, y con todo mi cariño y con todo mi corazón. Gracias a ustedes por ser parte de estos grandes proyectos. Y arriba el Necaxa, ¡vamos a ganar! Y
ahí estuvo el Maratón del Libro 2015. La verdad que una causa muy noble y muy padre que Necaxa se una a esta causa. Recordar que para Necaxa, aparte del fútbol, la educación también es fundamental para toda la gente de Aguascalientes. Y qué importante además es que se sumen a estas causas sociales, Celia, lo pudimos ver justamente también con lo que fue el Zapatón y ahora con este Maratón del Libro, apoyando además al DIF estatal, por supuesto, y sin duda dejando y regresando a la afición un poco de lo que la afición les da partido a partido. Así es que, pues ahora sí podemos decir, una estrellita en la frente para los jugadores de Necaxa, claro, que estuvieron apoyando justamente este pues Maratón del Libro, que sin duda ha sido un evento que ha gustado mucho y bueno, pues que ahora están poniendo el ejemplo y a la gente, a la afición que acudió también a hacer su donativo y que bueno, pues con alguna promoción de boletos y todo esto, claro, hicieron posible que los Rayos de Necaxa se sumaran a esta noble causa. Así es. Y Ale, como hace rato comentamos, en este programa íbamos a tener muchísimas sorpresas y una de estas sorpresas ha llegado. Vamos a estar regalando 5 pases dobles para las primeras 5 personas, obviamente, que nos contesten a la siguiente pregunta por medio de Twitter. Recuerden que el medio de contacto de Twitter es @clubnecaxa y tienen que recordar el poner el hashtag NecaxaTV. La pregunta es, ¿quién es el máximo histórico goleador de Necaxa? Ponen su respuesta, hashtag NecaxaTV, y se van a llevar sus pases dobles, 5 pases dobles. Esa es una muy buena sorpresa, una buena noticia, por supuesto, para todos los aficionados. Así es que les dijimos, pongan mucha atención con el hashtag NecaxaTV, porque se estarán llevando justamente estos boletos dobles. Y como lo dices, hay que responder a la pregunta. Así es que, bueno, pues ya les estaremos diciendo dónde pasarán a recogerlos y además los dobles de los ganadores, pero primero tendrán que tener una respuesta acertada. Así es, así que pónganse las pilas a meterse a todas las redes sociales, a Twitter, para que ganen estos pases dobles. Pero mientras tanto, nosotros nos vamos a un breve corte, pero no se muevan porque seguimos con más aquí en Necaxa TV.